Polémica, vamos a empezar con polémica, directo a la carnita. Araceli Arámbula por fin habló de Luis Miguel. Y no habló, se descoció, cabrón. Vean esto. Pues sin comentarios, mi amor, porque ella es nuestra comadre. Entonces, es como, ahora sí que la comadre novia, la conozco, nos conocemos bien. ¿Cómo te llevas con él? Yo creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ahora, la situación legal, ¿cómo va en ese sentido? Ya sabrán, ya sabrán. Pero muchas gracias. Oigan, lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió ahí, ese comunicado que salió por allá de España, que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá, es una total mentira. Por eso yo lo aclaré y les puse falso. La verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande, casi tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento. Lo único que sí quiero comentar es que sí me gustaría que el sol, ese sol que llena a todos, pues le alcance algunos rayitos para sus hijos. Ok, gracias, ¿no? Con eso es suficiente, ya tenemos para la nota. Y ya que estamos hablando de eso, también sí me gustaría decir, yo no le prohíbo ver a sus hijos. Sus hijos ahí están. No es que ay, se le borró mi contacto. Fácil, lo pide. Tampoco no puede decir, Margarita, a ver cómo están mis hijos. Tampoco no puede decir eso. Okay. Porque no quiero hablar mal porque de una persona que me cae mal. Sí, me cae mal. Mejor no hablo ya de... Ya no te molestamos más, ya para que no hables de tus hijos ni de esas cosas incómodas que sabemos que son porque para ti. Porque yo pudiera hablar todo lo que quisiera. Todo lo que quisiera, porque ahí va a recoger a los hijos de su comadre. Va a recoger a los hijos de su comadre. Yo paso por ti a la escuela. ¡Mames! Aquí van a salir notas para todo un mes. Creo que no se sabe ni el segundo nombre de su hijo. Gracias. Sabemos que te incomoda hablar de esto, Araceli. Gracias. ¿Por qué no saquen la serie que fue a comer con mi familia a Chihuahua y no sabía comer discada? ¿Qué tipo de paella es esta? Decía el pendejo. También es que eso no lo dice nadie. Llega la nueva temporada. Cuando demarcaba, ¿qué onda? ¿Qué onda perdida? ¿Cómo estás? ¿La dejamos? A ver, ¿qué? Eso no lo sacan en la serie, ¿verdad? Nah, pues la güey. Qué no. Bueno que no te gusta hablar de esto, Araceli. No, qué bueno. Y menos cómo se ve está todo jodido, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A quién vas a ver? ¿Vas a ver a la película de Coco? Parece ahí un cadáver cantando. No, pero ya. No quiero hablar mal de eso. No quiero hablar, ya. Bueno, qué bueno que tú le estás diciendo esto. No, yo no dije nada. Esas son cosas que inventan ustedes, los medios, que les gusta levantar falsos y hacer lo que sea con tal de sacar sus notas. Yo no voy a caer cuernos. Tomen, güey. Sí, son los medios. Hablando de divas, de leyendas, Ana Bárbara fue a la develación de placa de una obra que no solo fue la develación, sino también le dio en la madre. Vean esto. Pero vean lo que sucede cuando va a develar la placa. ¿Y dónde que los artistas son tan...? ¿Ve? ¿Tienen tantas? ¿Una, dos? ¿Cómo se les cayó la placa? Imagínate. Ay. La hacen representando. No, olvídate. ¡Ay! ¡Ay! Está más esa la placa, no le pasó nada. No, ya no sé qué están haciendo. Y es un honor para nosotros tener a nuestra madrina, Ana Bárbara. Y pues nada, mis amores, no me queda más que decirles muchas y muchas felicidades, mis amores. Ay, güey. Ay, pendeja. No te preocupes, Ana Bárbara. Ahorita yo te ayudo. No me ayudes. Ah, caray. Ahorita queda. No, perdón. No hay problema. Rápido queda esto. ¿Cómo es? Ahí va. A ver, ya, permíteme. Ya, perdón. Es que es su representación. Ay, Dios mío, perdón. Así ver, déjalo. Una disculpa. Ahorita se arregla. ¡Ay, pendeja! Otra vez. Ana Bárbara, así déjalo. Ay, se rompió la placa. Se rompió. Dios mío. No, ya quedó. Es que está quedando peor, Ana Bárbara. ¡Ya quedó! Ya, es que ya quebró el... Está, yo creo que así. Sí. Ya rompió el cuadro. Ya quedó. Muchas felicidades. Sí, gracias, Ana. Que sean las primeras de muchas. Y esto representa el futuro de esta obra. Muchas gracias. ¿Quieren que les cante otra noche? No es necesario que cantes. Okay, Ana, ya. Con permiso. Chicas, háganos el favor de irte sentado. Perdón. Ya. Así lo dejo. Ya. Un abrazo. Ana Bárbara, adorada. Oigan, ando bien contento porque llegamos al 1,000,000 de seguidores en TikTok. ¿Qué tal? De hecho, quiero regalarles
un par de tenis de mi corazón, que de hecho los firmé. Lo único que tienen que hacer es ir al TikTok de La Resolana, seguirnos, utilizar uno de nuestros audios y hacer su propia versión de una parodia. Muy importante utilizar el hashtag 1,000,000 con la A. No, el hashtag 1,000,000 con Capi. Es el millón. Ahí está. Por cierto, el próximo viernes voy a hacer un live en TikTok a las 12 del día, ¿eh? Ahí para que me menten la madre totalmente en vivo. Pues bueno, los tinacos ahorita andan sueltos. No es buena época para ser tinaco en este momento. Donde quiera se caen, donde quiera se ahogan. Vean este compilado de imágenes. Muy triste. De hecho, hay una crisis nacional porque los tinacos se están saliendo de su lugar. Los tinacos están sueltos, hay gente sin tinacos en todo México. Por eso, un poderoso grupo de celebridades envió este poderoso mensaje. En estas fechas te invitamos a que seas un ciudadano responsable y amarres bien tu tinaco. Hola, yo soy Leo Arriaga y ¿sabías que uno de cada tres tinacos en este país se extravía en época de lluvias? Hoy, más que nunca, amarra tu tinaco. En época de lluvias, no seas gacho. Hashtag amarra tu tinaco. ¿Sabías que México es el país con más tinacos abandonados en todo el continente? Tú puedes ser la solución a este grave problema. Amarra tu tinaco. Si sientes que no te llega agua al tinaco, posiblemente se te fugó. Por eso, por el bien de todos, amarra tu tinaco. En México, cada día aumentan más los casos de tinacos perdidos. Por favor, sé un dueño responsable y amarra tu tinaco. ¿Y sabe qué? Amarre su tinaco y... para que no se haga volar. Esto es serio. Esto es totalmente serio. Amarren su tinaco. Se veía la cara de preocupación de todos. Se veía la cara. Muy bien. Quien también se les vio la cara bien triste fue los del concurso Mr. Model Tabasco. A estos chavos, vean, Mr. Model Tabasco se canceló por supuesta fealdad de sus concursantes. Aseguran que ninguno cumple con los requisitos físicos del concurso. No se burlen, porque estuvo bien feo el momento en que se les informó. Vean esto. Acabo de ir a un bronceado, ahorita vengo saliendo de una cama de bronceado, quedé bien parejo. Yo me acabo de ir de depilar, completito, brasileño. Buenas, 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 ¿cómo estamos? Está pesado esto, ¿eh? ¡Ya! 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 Chicos, chicos, acérquense, por favor, muchachos, vengan. ¿Qué pasó, señor director? Tengo una mala noticia que darles, vengan, vengan para acá. ¿Qué pasó? Lamento informarles que se canceló el concurso de belleza, carajo. ¿Cómo, director? Si yo acababa de renunciar a mi trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no mames! ¡Con todo respeto, no mames! ¡Ey, ey, tranquilo, no se pongan así, pues! Sí, ¡no se pongan así, madre. Ya, tranquilo, pues, ni modo, no se va a hacer! ¿Por qué? ¡Explique! Es que no, porque no había patrocinadores. Nomás nos quedó uno, el ajerrín canario para los vómitos en la casa. ¿Qué? No me puede hacer con eso, muchachos. Pues está bien, con ese, es buena marca, ¿no? Pues no hay problema. ¿Qué más les hace falta? Pues aquí estamos todos. Ah, lo que pasa es que también los boletos no van muy bien, como que ya no se vende. Y nomás compró boletos de un tal Guillermo del Toro, pagará inspiración para su criatura. Entonces... ¿Qué tiene, compañero? No importa que no haya gente, lo hacemos entre nosotros. Nomás queremos representar al Estado. Aunque no nos den premio, nada más que nos den el reconocimiento. Ya les voy a decir la neta, ¿por qué nos hizo el concurso? Y díganos la verdad, ya. ¿Qué? Díganos por qué, la verdad. Fue porque todos están demasiado guapos. ¡Ah, caray! Justo lo que sospechaba. Ahí tiene razón, la verdad. No nos atreveríamos a juzgar semejante belleza. Ahí sí los entiendo, está difícil la decisión. Parecemos espartanos. Entonces, digamos que es un empate técnico. Empatamos, compañero. Pues ni modo. Felicidades, campeón. Felicidades, felicidades, campeón, también a ti. Ahora sí que todos ganamos. Ustedes tienen la culpa por tener su genética perfecta de dioses, olmeca. Ahora a ver si me vuelven a contratar en el restaurante. Pues ahora vamos por unas caguambas. Pues ni modo. Lo bueno es que siempre va a haber trabajo en multimedios. Ay, no. Oigan, tengan cuidado porque hay una nueva pandemia. Sí. Igual de peligrosa, de verdad. Tengan mucho cuidado. Este señor lo explica perfecto. De la enfermedad más contagiosa que hay en el mundo, lo pendejo. ¿Sí? Se contagia luego, luego, inmediatamente. Luego. Te juntas con una gente activa, casi no se te pega, muy poquito. Júntate con un pendejo. Inmediatamente se te pega, lo pendejo. Es cierto, ¿eh? Aléjense de los pendejos.
porque se les va a pegar, ¿eh? Aquí tenemos el ejemplo de un caso. ¿Qué tiene, doctor? Está muy extraño. Primero necesito preguntarle, y con todo respeto lo hago. ¿Su esposo tiene amigos pendejos? Pues la verdad es que creo que sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Es que no pinta nada bien, porque fíjese que le hicimos análisis a su esposo y me temo decirle que su esposo se contagió. No. De pendejos. No, no me diga eso, doctor. Lo siento mucho, pero tiene todas las señales de un pendejo. Mire, lo voy a despertar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, no saben con quién se están metiendo. ¿Ya ve? No. Ay, no. Están metidos en un pedo. Ahí está la primera. Creo que está bastante avanzada la pendeja. Le voy a hacer algunas preguntas. Si se va a estacionar, ¿dónde prefiere estacionarse, señor? Güey, donde haya espacio, güey. Doble fila. No, está más avanzado. Ya le hizo metástasis. Complete la frase. Las personas son pobres por... Güey, porque quieren. ¡Ya cállate! Los problemas se resuelven... Como los hombres, güey. Y en estas elecciones va a votar por... Ah, pues he escuchado varias propuestas y la neta es que las del... son no, las que más me han convencido. ¡No! Aparte, gratis hizo la mención. Mínimo, los otros güeyes cobraban millones. Creo que es claro, señora, su esposo está muy pendejo. La mera verdad. Ay, doctor, ya con eso lo confirmé ya. Pero dígame, ¿qué me recomienda, doctor? Pues le quiero recomendar un esquema piramidal o te voy a invitar una flor de la abundancia. Te juro que sí funciona. ¡No! ¡Usted también ya se contagió, doctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¿Qué? Lo bueno es que en esta producción no hay ningún pen. No hay pen. Muy bien. Hablando de producciones chingadas, Hechos AM, los Ruiz Lara, ¿lo han visto últimamente? No. Están revolucionados. Nuevo contenido, nueva energía. Y aquí está un ejemplo. Muy buenos días, son las 8 de la mañana. Sí, el día de hoy estamos haciendo ejercicio. Saque cualquier tabú, cualquier cosa referente a ese tubo de su cabeza, porque vamos a hablar del gran ejercicio. Sí, señor. Chavas y metaleros bailando en un tubo. ¡Órale! Dicen, yo no sé, pero dicen que todo esto es porque entró un nuevo productor, ¿eh? Bien locochón, tenemos las imágenes. Buenos días, compañeros. Nada más para comentarles lo que vamos a llevar hoy en el noticiero. Ok, vamos a abrir contigo, Roberto. Vamos a hablar sobre la manifestación de los ambulantes en periférico. Y bien, finalmente vamos a cerrar el bloque con el accidente carretero que hay en Cuernavaca. Yo lo presento. Entonces, que tengan todos un buen programa. Muy buen contenido, ¿eh? Quiero presentarles a su nuevo productor asociado. ¿Quién es? ¿Sure? Sobre todo si te quieres dormir a la verga. Vengo a sacudir este perro. Déjame ver la escaleta. Me dejes de ver la escaleta. Ahí les va lo que vamos a hacer con el programa que teníamos planeado, ¿eh? Esto es lo que vamos a hacer. ¡Eso! No, pero es que eso no... Se me está ocurriendo algo rápido, ¿eh? Ahí te va. Vamos a traer clases de table. ¡A huevo! Eso siempre funciona. Clases de table, güey. ¡A huevo! Así no es el... ¡Calzones! ¡Que perren! ¡Enceba el tubo! ¡Enceba el tubo! Tenemos que hablar también de lo de hoy. A ver, tú cámele 5,000 pesos a Roberto. Puro billete de 50. Se los vas a meter en el calzón, Roberto. ¡Jalo, Roberto, güey! De ahí te ligas con una sección de tatuajes. Te damos un tatuaje en la cara, güey, en la frente. Como no da. Me pueden hacer un mural, tengo un chico de frente. Que diga, Hechos AM, me pelan la vez. Es que esto no va a beneficiar a nadie. Cristian, ¿has probado hongos? Lo vas a probar hoy. ¡Me encanta! Y así vas a conducir. Y vamos a hacer una sección contigo de masticar vidrio. ¿Quieres masticar vidrio? Sí, mastica. Es buena para el vidrio. ¡Ah, güey! ¡Suena peligroso! Lo masticas, lo escupes y te acuestas en él. ¡Eso, chingado! Y mañana te vamos a lanzar de un paracaídas del puto helipuerto a la verga. ¡Ah, güey! ¡Va a estar perro, güey! Pero, compañeros, eso ya no es un noticiero. ¡Cállese! ¡Estoy hablando yo! ¡Dios! Consígame una cabra, cuatro personas de talla pequeña y háblenle a chavala. ¡Uy! Va a haber enanitos. ¡A huevo, enanitos! ¡Bien! ¡Hechos pinta M, perros! ¡Por fin! ¡Me siento vivo! Esto ya no se va a llamar Hechos AM, se va a llamar Hechos ALB. ¡Muy bien! Oigan,